Give a shit about money, it ain't never done nothing for nobody. People do things, not money. Hell, you got countries fucking you over and you ain't doing nothing wrong. False hearts have been my downfall. Pretty women have been my creed. I'm sure my false-hearted lover will drive me to... No solo de cine vive la 61 edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, y esto nos lo demuestra, por ejemplo, Santi Camuña. Él es el responsable del Festival de Cine Independiente y de Culto de Madrid, CineMad, para presentarnos algo muy interesante. Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar en esta ciudad tan maravillosa y en este festival tan... ¿Qué te está pareciendo? Yo vengo viendo muchos años y cada día flipo más del ambientazo que hay, del color que hay, las chicas guapas, los pinchos, las películas, todo, me parece todo increíble. Bueno, este año te has acercado a San Sebastián para presentar la 20 edición del festival y sobre todo lanzar el primer Working Progress Program. Digamos que el WIP es la estrella de esta edición, por eso la hemos querido venir a presentar a San Sebastián, amablemente invitados por Fomento de San Sebastián. Y WIP es una convocatoria enfocada a óperas primas de cualquier nacionalidad, de género cinematográfico. La convocatoria se abre hasta el 31 de octubre en la plataforma Without a Box. Entonces, cualquier realizador del mundo que tenga su primera película sin acabar en postproducción, hasta el momento ya tenemos recabados como más de 500.000 euros en premios, en servicios de postproducción para la película, con las empresas líderes del sector que, por suerte, trabajan con nosotros desde hace muchos años. Y la idea de WIPE es garantizar la finalización de esa película ganadora y su presentación el próximo año en CineMad. Nosotros ya en el primer año del 94 pues estamos películas de Álex de la Iglesia, Mirindas Asesinas, Santiago Segura, Berger, Balagueró. Todavía ninguno habían hecho ningún largometraje, que si tenemos el mismo ojo o la misma suerte que tuvimos en el 94 con estos peces gordos, pues vamos a llegar a conseguir que WIP sea algo muy muy potente, porque además tenemos el pinche mundo entero para buscar realizadores. Bueno, yo creo que más claro, agua. Lanzar desde aquí una invitación y animar a la gente a que participe y a que envíe cuanto antes los trabajos para que se puedan ver este año y en esta edición. Nuestra idea es eso, con WIP y con CineMad, seguir descubriendo géneros, seguir descubriendo talento y luego lanzarlo, por supuesto. Santi Camuñas, muchísimas gracias por compartir unos minutitos de radio con nosotros y mucha, mucha suerte. Muchas gracias a ustedes.